tardes para todos. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Es de esperar, todos están muy contentos antes de comenzar. Así que esperamos que hoy sea una gran fiesta para la multitud que se acercó hasta este escenario. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Universidad Católica ante Milan. Marcelo revienta el balón. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. Icardi. Milan ha estado en boca de todos últimamente por el destino incierto de su director técnico. Ahora tiene el interés de las dos partes involucradas. Por ahora sigue perteneciendo al club y hasta que no termine su contrato, tiene que conseguir. Ahí va, oportunidad de gol. Cross. El juego del equipo se basa en la posesión. Mucho movimiento, pasos cortos de primera, mucha circulación. Los rivales a veces cometen el error de ceder la iniciativa. Suárez. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Suárez es peligroso cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojito lo de la defensa. Termina pagando caro su falta de agresividad. No tardaron mucho en abrir el marcador. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía les falta mucho. Mbappé. Es un pase que rompe la defensa. Infracción, tiro libre. Neymar. Icardi mete un misilazo. Bien, fenomenal. Así se hace. Pero ¿de dónde sacó ese remate? Tiene un cañón en el pie. Impresionante. Si el arquero lo tocaba, lo metía con pelota y todo. El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco, pero con la velocidad que llevaba, no pudo hacer nada. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tiene que estar. Sin compromisos, la revienta. Suso intenta un pase al vacío. Recibe con peligro. ¡Uy! Acaba de salvar a su equipo. Marcelo. Y la tiene Messi. Messi tiene envío. Rechaza el balón para salir. Tira Hugo. Balón largo por aire. Tocan y tocan y no se la pueden sacar. Es desesperante cuando te obligan a estar corriendo a través de la pelota. Esa es la idea del juego de posición de pelota que propone este equipo. Sin la pelota no te pueden lastimar. El desafío está en hacer que no se vuelva algo predecible. Tienen que tocar rápido o moverse constantemente. Mbappé nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final nada más. Qué bien cortó ese pase, salvó a su equipo. Messi. Tiene la pelota, ¿dónde la lleva? Icardi abre la defensa con un pase entre líneas. De nuevo hacia adentro. Pelotazo largo, ¿por qué no toca por abajo? Digo yo. Neymar intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival.
señor. Será tiro libre. ¡Qué golazo! ¡Partido caliente! Acabamos de ver un gol, un golazo extraordinario. Bueno, qué fantástico. Es la oportunidad que necesitaban para quedarse con este resultado. ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Sencillamente extraordinario! Créeme que hacer un gol de ahí es complicadísimo. Un remate perfecto que terminó un golazo. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender la ventaja, los aplausos fácilmente van a pasar a ser insultos. Saca de encima. Silbato final. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda mitad. Nada más. Final de la primera parte y el descanso. Pocas veces hemos visto espectáculo como este. Numerosas situaciones, goles para todos los gustos, una remontada increíble. ¿Qué más se puede pedir? No veo la hora de que arranque la segunda mitad. Señoras y señores, vuelve a rodar la pelotita. Todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y sobre todo con mucha inteligencia. Icardi, atención, esta es muy buena. ¡Qué bonita quedó! Solo ahí está. Pasó muy bien. Suso, la tira lejos de su campo. Messi. Neymar, pica el balón. Atención, puede terminar en gol. Hay algo interesante, Claudio. El equipo no está presionando tanto como se esperaba. Está como aguantando. Y no deben creer que los agarre preparados. Es muy probable a la hora de marcar, uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen cierta distancia. Siguen de cerca, pero toman un resguardo. Hacia adelante. Neymar. Lo dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tienen que seguir atacando de esa forma. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más. Exacto. Está hábil. ¡Es un fierrazo descomunal! ¡Uy, uy! Por poquito meten la pelota. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Neymar. Messi.
Alaba. Milan todavía tiene dos cambios disponibles. Ahí es hora de mover algunas piezas. Intenta un pase al vacío. ¿Aguantará? Ahí va el disparo. Y ahora la tiene Suso. Alaba. Mbappé. Messi. Icardi. Recibe con peligro. Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos, pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. Y levanta la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Por favor. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Neymar busca a los delanteros con un pelotazo. Atención. Respuesta soberbia. Entrenadores deciden realizar cambios en sus equipos. Se dedica a... Pasó muy bien. Poyet. Suso. No hay nadie que lo marque. Se va con todo hacia adelante. Golan. Amigos, esta historia se ha terminado. Es una derrota difícil de asimilar. Pensaban que tenían el partido ganado cuando se pusieron en ventaja, pero aflojaron y se confiaron demasiado. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver?
amigos y bienvenidos a todos los que se unen a nosotros para este partido. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente reflejado por el humor de casi todos los presentes aquí. Todos, sí, todos ya empiezan a disfrutar de lo que podría llegar a ser una velada muy especial. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el desarrollo del encuentro. La famosa curva sur de Milán es uno de los sectores más impresionantes del fútbol italiano. Los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Milán ante River Plate. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca el espacio. Salvar a ese equipo. Se anticipa y la aleja del área. Abre el juego y lateraliza el ataque. Messi recibe con peligro. Hay mucha incertidumbre por la situación del entrenador. Se le vence el contrato y nadie sabe si renueva o si se va. Y los rumores van a seguir por unos días más porque ya dijo que no va a tomar una decisión hasta el último partido que estipula su contrato. Habrá que esperar para saber lo que pasa. Mané. Tocan y tocan y no se la pueden sacar. Es desesperante cuando te obligan a estar corriendo atrás de la pelota. Esa es la idea del juego de posición de pelota que propone este equipo. Sin la pelota no te pueden lastimar. El desafío está en hacer que no se vuelva algo predecible. Tienen que tocar rápido y moverse constantemente. Suárez. Abren el juego con ese pase largo. Suso tiene mucho espacio. Atención. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. La tira larga cerca del área. Esta solo tiene que ser gol. Gol, gol, gol. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Amigas y amigos, esto está 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Esta puede ser. Biglia la tira lejos de su campo. Linda corrida por la izquierda a ver qué pasa. Está habilitado. Pues bueno, un intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Bonucci recupera la pelota. Buen corte, recupera la posesión en su campo. Atención, Neymar. Pita el árbitro, falta clara. Tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Veremos, le dará de ahí al arco. A ver, tiene una gran oportunidad. ¡Neymar! ¡Qué impacto! Biglia. Bonucci. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Ronaldo. Cross. Suso.
Suso. La juega hacia arriba. Traba, presiona y recupera el balón. Allí avanza con todo. Allí va, le entra al arco. ¡Gol! ¡Gol! Convirtió y festeja con la gente. Ahora están arriba por 2 goles y controlan el partido. Atrevido como pocos, encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. El 1-0 era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. Se viene el centro de Mané. Gran corte, justo a tiempo. Forzaron saque desde arriba. Hay saque lateral. Manolas. Cross. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Se viene con todo. Es falta, señores. Tiro libre. ¿Con qué potencia le pegó? Ahí va solo. Mané. Gran pase a través de la defensa. Atención con el disparo. Ahí va. Ahí está el arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Ronaldo es un jugador muy peligroso en pelotas detenidas y seguramente lo van a buscar en esta. Si el centro es bueno, hay muchas posibilidades de gol. El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad. Y Chapacase, ¿qué te pareció esta primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. Están 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Señoras y señores, vuelve a rodar la pelotita. Milan sale a jugar los segundos 45 con otros nombres. Me parece que estaba cantado el cambio. La abre al sector izquierdo. Buen pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar
Es un pase que rompe la defensa. Nadie levantó la bandera. ¡Le pegó! Uno más, señoras y señores. Otro gol más. Han estirado la diferencia 3. Esto es partido liquidado. Suso la hizo muy bien. Muchas veces vemos jugadores haciendo maniobras individuales brillantes, pero con poca justeza a la hora de dar la puntada final. No es el caso de este jugador. Además de habilidad y velocidad, tiene una gran capacidad de definición. El partido ahora está 3-0, Donaldo. Viglia busca atacar por el lateral. Tira al centro. ¡Uy, justito llegó el corte! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. Pegó en el palo. No pudo ser, le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Firme la defensa, otra vez. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Viglia! Busca profundo al delantero. Interceptó. El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. Por lo visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea. Pero no le convendría jugar al offside sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa. Sí, siempre y cuando lo ejecuten a la perfección. Creo que con que alguno tarde un segundo de más en adelantarse... ¡Se prepara para darle! Pelotazo largo a dividir. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Sidibé tira al centro a ver si lo aprovechan. La garra de volea. Fenomenal respuesta del arquero. Qué buena maniobra de ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Tremendo impacto con la cabeza. ¡Qué atajada, por favor! ¡Sensacional! Va a ser muy difícil que puedan pararlo. Es rápido, hábil para buscar el espacio necesario y además sacar el remate. Así todo, esta vez no le alcanzó para marcar el gol. ¡Ronaldo! ¡Manotazo salvador del arquero! Fue un contragolpe perfecto. Casi consiguen el gol. ¡Cabecea! ¡Ahí está! Cabezazo desviado, no ha pasado nada. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. Messi abre muy bien la defensa con este pase. Y le pega desde ahí. ¡Gol! Definió magníficamente. Un resultado histórico, un resultado apabullador, impresionante estuvo el equipo hoy. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que ha terminado en gol. Con esta modificación, agota los cambios. Están dominando el partido a su antojo. Neymar corre libre por el costado. Saúl pasó muy bien. Atención, puede compartir. Tremendo corte, impecable. River Plate quiere entrar tocando por el medio ante una defensa que se cierra muy bien. No está mal lo que hace, pero tienen que ser más profundos. Kroos lo convirtió el misilazo. Ahí va el disparo. Sin compromisos, la revienta. Saúl busca un compañero. Hermoso toque, señores. Nos dejó mudos ese disparo alto. De Rossi.
dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Messi. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Aquí. Vuelve a recuperar el balón. Balón largo por aire. Iniesta. Messi. Se la saca de encima. Desde el lateral. El árbitro consulta su cronómetro y es el final. Ha sido muy claro. El equipo desplegó hoy todas las enormes cualidades que tiene. Al final la victoria les resultó muy cómoda. Y Aldo, ¿qué me cuentas del partido? El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra, y manteniendo ese nivel, va a ser muy difícil ganarles. Nos vamos, señoras y señores. A nombre de Aldo Rómulo Chapacase y de Claudio Palma, le agradecemos haber estado ahí. Tengan muy buenas noches. Nada más. Aldo, en verdad, gracias. Ya está pronto, ¿no? Un enorme placer estar acá, Claudio.